cuando la izquierda tiene una posibilidad de poder acceder al poder, aunque con la boca grande diga queremos poder, con la boca pequeña dice y ojalá no nos dejen, ojalá no lleguemos, porque primero a ver quién se enfrenta a esta crisis y que hay que gestionar la miseria, y segundo, a ver si no nos van a fagocitar, a ver si no nos van a asimilar al sistema y a ver si no vamos a terminar haciendo lo que hacían otros, pero más progres, ¿no? Y con, en lugar de Armani, pues de Zara. Y este es un debate muy intenso dentro de la izquierda que a mí me interesa. Por una parte pienso que ningún momento bueno hay, no hay ningún momento bueno para tomar el poder. O sea, siempre se ven problemas. Puede ser una crisis económica, puede ser una gran oposición mediática, una concentración de medios periodísticos, medios económicos, puede ser unas estructuras rígidas de estatales donde están ahogadas las naciones. Es decir, no hay ningún momento bueno para decir, ahora es cuando estaríamos cómodos aquí gestionando la cosa esta, ¿no? La res pública. Y sin embargo pienso que aún así hay que perder el miedo, ¿no? Me acuerdo de Erich Fromm, ¿no? Miedo a la libertad. Tenemos miedo de ser libres, ¿no? Y nunca vamos a ser. Y otra vez me viene otra cita, voy a quedar un poco repipi y un poco cursi, pero me viene la cita el pensamiento de Hegel, ¿no? El sentimiento de esclavo. El esclavo está más cómodo como esclavo y cuando tiene la libertad resulta que se encuentra incómodo, ¿no? Porque ¿qué hago yo con mi libertad? Yo pienso que, bueno, primero, la libertad nos hace libres y eso parece una perogrullada, pero es un axioma primero, ¿no? Nuestro objetivo es ser libres, en la medida en que se pueda, siempre va a ser una quimera la libertad absoluta, pero tiene que ser un objetivo primero, ¿no? No tener conciencia de esclavo, sino conciencia libre, ¿no? Y luego a enfrentarse a la posibilidad de equivocarse también. Es decir, es cierto que gestionar la res pública en una situación como esta, o en general, cuando la izquierda accede al poder, ha tenido tantísimos errores, que entonces nos vemos en ese espejo y decimos, mejor no, que lo cojan ellos y ya haremos el papel de Pepito Grillo, ¿no? Les criticamos, les ponemos verdes y nosotros estamos cómodamente en una posición relajada. Pues no, pues no. Perdamos el miedo a la libertad, ¿no? Se pueden hacer cosas desde el poder. O sea, siempre te da más medios y siempre tienes más recursos cuando estás en el poder. Hay que dejar pelos en la gatera porque no puedes hacer todo lo que tú quieres. Tienes unos poderes, sobre todo económicos, que es lo que más nos constriñe ahora, que te van a impedir todo lo que puedan esa libertad de movimientos. La política está supeditada a la economía, que también habrá que cambiar eso, ¿eh? Pero claro, cuando la economía te acogota, pues es difícil tomar decisiones políticas valientes, pero se puede, se puede. Y de hecho se está haciendo, ¿eh? A nivel local, a nivel micro, pero se tiene que intentar poder hacerlo a nivel macro también.